De la producción, José Urquizo, resaltó que el Pisco Sour estará este sábado 4 de febrero en los ojos del mundo, debido a las múltiples conmemoraciones que se llevarán a cabo en más de 18 países del orbe, entre ellos Estados Unidos, Corea, Ecuador, México, Uruguay, Bélgica, Argentina, Qatar, República Checa, Chile, Turquía, Japón, Cuba, Bolivia, Honduras, Brasil y Países Bajos, donde el Pisco Sour será la estrella. Asimismo, se efectuará un brindis conmemorativo en la Organización de Estados Americanos OEA en Estados Unidos y además la participación de la cadena de restaurantes internacional Nobu en esta fecha, el cual posee más de 20 locales en el mundo, dijo el titular del sector. También se efectuarán conmemoraciones en las regiones de Arequipa, Ica, Junín, La Libertad, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además de los distritos limeños de San Miguel, Jesús María, Barranco, Santiago de Surco, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Independencia, Miraflores y el Cercado de Lima. José Urquizo resaltó que en el año 2011 se lograron expender 2.873.933 litros de pisco en el mercado interno y 422.767 litros en el mercado externo. Es importante enfatizar que existen 418 empresas productoras formales, las cuales se encuentran ubicadas mayormente en las regiones de Ica y Lima, comentó el titular del sector. Bien, en principio, que la primera semana de febrero se conmemora el Día del Pisco Sour, y que en esta oportunidad coincide con el 4 de febrero, y que se suman cadenas internacionales, restaurantes, a esta fecha, como la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y las diferentes divisiones diplomáticas se suman a esta conmemoración del Día del Pisco Sour. Debemos señalar que 9 distritos de Lima también van a conmemorar esta fecha tan importante. Se trata de un producto bandera, el Pisco Sour, que va gozando de reconocimiento internacional. Es un producto netamente peruano. Bueno, se ha dado en la directiva, debemos señalar que la cadena de restaurantes Nobu en todos sus restaurantes va a incentivar este aperitivo a nivel de sus clientes, del público que concurre a esta cadena de restaurantes.